I'm finna fuck it up. Mike Mizzle. Plug walk, or I could let my plug talk. Growing up in the hood, it was no love talk. If I stop fucking with you, ain't no love lost. But fuck a hating ass nigga, got they nuts crossed. A little dirt on your shoulder can get dust off. Trying to shine so hard, you can't turn it off. Soaking up all the game, trying to learn it all. Doing my own thing, not concerned with y'all. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión vamos a ver aquí esta increíble Corsa junto a mi pana, vino al canal mi brother. ¿Nos comentas más de detalle de tu increíble auto? Sí, en este pequeño video vamos a demostrar un poco lo que es el Corsa Wing, que está preparado con algunos juguetitos. Sí, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos únicos de aquí en Ecuador. Y pues, gente, nos encontramos en el interior de este increíble Corsa. Como pueden apreciar, incluso como para comodidad de los pasajeros, tienen su pantalla con entretenimiento y suena muy muy bien. Aquí tenemos la caja descubierta para que siga continuando su estilo más racing, se podría decir, ¿no? Sus asientos Sparco 100% originales, como pueden ver, cinturones de cuatro puntas, tiene su jaula antivuelco, como ya les mencioné. En la parte de atrás no se encuentra casi nada, extintor para su mayor seguridad por cualquier cosa. Tiene así su estilo, los retrovisores, como pueden ver, tienen una muy buena visibilidad hacia el exterior del auto para controlar sus luces, direccionales, limpia parabrisas, su tacómetro que marca 200 km por hora, temperatura del agua, gasolina y muchas más cosas, ¿no, gente? Pero pueden ver, se encuentra en muy buen estado, aparte de eso, siendo para lo que está hecho este auto. Pues, gente, ya me encuentro aquí con mi pana. Ahora sí, cuéntanos más a detalle todas las modificaciones que está realizado este Corsa. Bueno, este Corsa ahorita está contando con lo que es pistones del 1.8. Por eso es que tiene más compresión y todas las cosas. Está también con un embrague de competición. Está un header completo. ¿Qué más? Está preparado ahí un poquito, lo mínimo, como quien dice, para sacarle un poquito el jugo. En el interior, cambiar el volante. Hacer, por ejemplo, para encenderle con el botoncito, la corriente. Pequeñas cosas, pero sí está para un proyecto más grande. Claro, ¿qué piensas a futuro con hacerle este auto? En poca sería cambiarle lo que es el cabezote, mandarle uno de un Aveo o cabezota del Optra 1.8. Ya, sería, sí, genial, un éxito, ¿no? Una buena idea, y un, claro, un poco de estética para que gane más presencia donde vaya. Aunque sí ya tiene su presencia de como más tipo callejereo, pero afrentoso, como le decimos, claro, aquí. Claro, pero igual aún así llama bastantísimo la atención, gente, no se imaginan, sí. Todo el mundo por acá regresa a ver, ya lo vieron en las tomas, está con bastantes patrocinadores. ¿Cuántos caballos de fuerza, o si nos comentas eso? En los caballos ahorita, porque lo general en este original viene de 93, por ahí los caballajes que he escuchado. Ahorita debe estar de unos 110, pongámosle, de caballos ya. Ya. Pero no es que está, por ejemplo, falta filtros, como te digo. Igual aligerar un poco de peso en cosas. Claro, porque la relación peso-potencia, tengamos en cuenta, gente, que es lo más importante en cualquier auto que vayas a correr, ¿no? Porque si tienes un motor gigante, pero la carrocería pesa bastante, el torque siempre va a quedarse pegado al momento de la salida. No va a desempeñar al momento de, en verdad, darle duro, como se dice. Niggas ain't about what they was about. Nah. All that flexing like being real was clout. Ride equally in love, that what it was about. If he ain't down with the team, you can let him out. Gotta speak what I feel and just let it out. If you down with me for real, ain't no selling out. Ride equally in love, I'ma yell it out. R-E-A-L, I can spell it out. Thug hit myself, say he coming by. And I hustle by myself, so they wonder why. No comedy, I don't move like no funny guy. When it's time to come through, I bring that money by. We can go from one time to a double time. Play with that money, then we'll go on to some trouble time. That nigga love me, and I ain't moving like the other guy. I'm Mike Bizzle, the game is some trouble now. For real, boy, I'm here, man. I ain't lying to ya. Hey, man, follow your boy on Instagram, though, man. At number 1. Lo que es entrepada de montaña, jala duro. ¿Para qué? Pero toca, como quien dice, ya pie, conductor, claro, para más de eso, porque
sí se le ha corrido en Ambato, más trepada de montaña, todas esas cosas, pero por así errorcitos ya se jode. Por ejemplo, la última competencia que se tuvo, tuvo un pequeño tope acá en una vereda, se fue la rótula, ahí quedó la competencia. Y claro, estábamos yendo en primer lugar casi. Ya. Pero ya errores que se comete ya, toca de eso. ¿Y tal vez practicas cuarto de milla con este auto? Sí, ahí con los panas así se le hace picar, para que jala súper duro el carro. Claro, sí, sí, gente. Igual el embrague de competición mismo ayuda bastante. Da un golpe, pero... Claro, eso sí debe ser, porque siempre y cuando tengas un buen embrague, el auto siempre va a salir súper bien. Obviamente el poder va a salir al mismo momento que sale el auto. Exacto. Otra de las cosas, ¿cuánto tiempo ya le tienes a este auto? ¿Cómo te tomó vaciarle, se podría decir, para tener un poco más de peso quitado, no más alivianado el auto? Este carro yo le compré recién a un amiguito que es de Ambato, Anthony. Si estás viendo este video, igual, para que veas que aquí estamos representando la pequeña leyenda. Chévere. Entonces él había comprado hace unos 2 años, 3 años. Él le hizo un poquito de todo eso y... O sea, está así como le ves, ¿no? Claro. Ahí lo que te digo sería de meterle cabezote, estética. Claro, ya es poquito a poquito que va subiendo de nivel, ¿no? Exacto. Cositas que van faltando, aumentando. Porque tenemos en cuenta que un proyecto nunca acaba. Siempre tienes algo que meterle, eso sí. También si nos cuentas, ¿a cuánto ha sido lo máximo que le has dado a este auto? 160. 160, chéverazo, sí. ¿No? Sí, de dar y al parecer queda más. Que eso, ahorita está, o sea, no te bota a ningún lado, está súper bien. Dirección mecánica, obviamente, mecánica, como debe ser. Ajá. Claro, la caja. Sí, de 5, normal. Pero no es la stock, no le has modificado nada. No, la caja nada. Solo embrague. Puro embrague ahorita. Chévere, entonces. Ajá. Sí, gente, ya vamos a estarle probando este increíble auto. Vemos que cuenta atrás con vidrios. Tal vez piensas a futuro cambiarle, ponerle micas. Sí, sería bueno, ya que aligera el peso. Claro. Demasiado. Entonces, sí sería bueno, la verdad. Sí, sería bueno. Poquito, los asientos. ¿Son reclinables o son fijos? Solo fijo y para adelante y para atrás, no reclinable. Chévere, ajá. Claro, también por la jaula que se encuentra. Exacto. Aquí, ¿no? Que está ocupado en todo el auto, como pueden apreciar, gente, en la parte trasera. Un auto muy, muy genial, muy emblemático de la marca Chevrolet. Tengamos en cuenta que fue uno de los más vendidos en Ecuador y hasta ahora, hasta el momento, muchas personas lo siguen buscando por la historia que tiene, por su desempeño y por su economía. Tengamos en cuenta que ya ahora... tener auto es bastante, bastante costoso, más de lo normal. ¿Algo más que nos quisieras acotar? No, creo que es todo. Chévere. Sería para probarle y que tú igual le conduzcas a ver tu opinión, probar, cómo le sientes. Sí, gente, ya vamos de este momento ya a darle, como se dice, vamos a probarle como se debe en su hábito natural. Probably is a true fact, but you don't even listen. Where your proof at? Nah. Why the fuck you got ears and you don't use that? Can't be rapping about Zans, I don't use that. Lean either, I don't do that. All I need either, and a few packs. A raps, and rap a few tracks. A hot dog, but I'm a cool cat. My voice is my gift, where my jewels at. Mechanic on the beat, where my tools at. Ain't got no mind, gotta find where my screws at. I'm on my grind and it's time that I do that. You cross the line, I'ma ride, don't confuse that. In my heart is the spark where my fuse at. If you show a little love, then I'll use that. Bueno, gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión, de este genial Corsa. Gracias a mi amigo Alex por conectarnos con su auto. Eso, gente, no olviden suscribirse y compartir para continuar con esta sección de autos únicos en Ecuador. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hemos vuelto más lunas que nunca.